¿Qué tal, compañeros y compañeras populares y soberanos? Número 84. Right now, from Santiago de Chile. Sí, señor. Hemos cambiado nuestros estudios por algún tiempo por estas vicisitudes de la vida que lo ponen a uno en circunstancias inesperadas. Pero decir que esta semana tuvimos la cuenta pública de nuestro nuevo presidente de la República. Un extenso discurso realizó Gabriel Boric en el Congreso para, digamos, para rabia, lo vamos a decir así, de la derecha, porque le enmendaron la planilla al tiro, digamos, desconociendo que acaban de entregar un país en condiciones deplorables, ¿no? Y me refiero, digamos, a los cuatro últimos años del ladrón de banco, que no lo vamos a nombrar porque no vale la pena. Pero entonces la derecha salió al tiro, digamos, a pisarle los callos, digamos. Vamos a, sin duda, comentar, digamos, algunos aspectos de lo que fue, digamos, ese discurso, donde al menos así como desde lejos se ve un Gabriel Boric poquito más empoderado, digamos, de su cargo. Lo habíamos visto, al menos, no sé, desde mi perspectiva personal, un poquito lejos, digamos, así como dándole protagonismo, digamos, a otros personajes del gobierno. Pero en esta cuenta apareció más, digamos, él bastante elocuente. En fin, eso ya lo vamos a tratar en el desarrollo del programa. La Comisión de Armonización extiende el plazo para entregar su informe. Vencía hoy a las 12 de la noche y se hace una prórroga hasta el miércoles a las 22 horas. También la Comisión de Normas Transitorias está más o menos en el mismo trance y se estima que, bueno, porque también hoy día a las 0 horas tenían que rendir, ¿no? Y parece que también se va a extender el plazo para esta otra Comisión de Normas Transitorias. Respecto al COVID, regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, mi querido Pichilemu, tienen la positividad más alta. El COVID está pegando el remate. Boric en gira por Canadá. Se reúne con el ministro Justin Trudeau y luego va a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas. ¿Cuál será el trasfondo de este viaje? También vamos a conversar de eso. En algún programa pasado comentábamos de que no sería raro que Boric fuera así como raudamente, digamos, a conversar con sus socios de Yanquilandia. Por ahí lo veíamos hace algún tiempo y parece que algo de eso va a haber, aunque esto es una cumbre, digamos. Por otro lado, en sus declaraciones al llegar a Canadá, Boric dice que es un error no invitar a la cumbre a Nicaragua, Venezuela y Cuba, cosa que nosotros obviamente compartimos y que también comparte el presidente de México, López Obrador, quien decide no ir a la cumbre en solidaridad con estos países excluidos. Y así es entonces que pasamos a nuestro panel, hoy día nuevamente reducido, ya agarraron confianza, y tenemos a los pies derechos de este programa en todo caso. A mi izquierda, Eduardo Gutiérrez, y aquí abajito, en los contrafuertes cordilleranos, está nuestro Carlos Torres, que ya
se le quitó ya el olor a aeropuerto, ya está retornado definitivamente a nuestro país. ¿Cómo se va, Carlitos? Por poco tiempo nomás se me quitó el aeropuerto, lo que más me Su gusta. sube un poquito tu volumen, sí, acércate más al micrófono y se está escuchando despacito. ¿Aló, con papá en francés? ¿Lo escuchas bien tú, Eduardo? Más o menos, Sí, más, yo diría más. que está sonando bajito. ¿Y Igual, ahora cómo pues. estamos? Igual, Más o menos. yo creo que te deberías acercarte el micrófono un poquito más. O Es si que lo tenés tengo control de aquí. volumen, dale más volumen. Es que si no. Bueno, para pa que Carlito solucione su problema de Dale, audio, Eduardo. vamos con Eduardo. A ver, pongamos como primer tema el discurso, digamos, de que realizó en la cuenta pública Boric y las implicancias que pudieran tener. No sé, o sea, si es que quiere empezar por ese lado. Aunque Eduardo Gutiérrez siempre sea para pa donde quiere, ¿no? Es como las conferencias de prensa antiguamente, ¿Eh? cuando le hacían preguntas a los chinos, Claro. ¿no? O sea, los periodistas le preguntaban una cosa y los chinos respondían lo que querían. O sea, Claro. nunca podían. Era súper conocido eso, ¿ah? ¿Eh? Los chinos. Pero no es antiguo. Pero no es ¿Ah? antiguo todavía. Todavía lo hacen, igual que los rusos. ¿Ah, sí? Ah, Sí, ya. claro. Van para donde ellos quieren. Ya, pues, doctor, vaya para donde quiera nomás en todo caso. No, mira, a ver, yo la cuenta pública, la verdad es que, para ser bien sincero, me acabo de escuchar 1 hora 10 de las 2 horas y media que duró el discurso. Entonces Largo, tengo ¿eh? anotaciones sobre esa hora y media. No tengo, te lo digo honestamente, no tengo una evaluación así profunda porque hay mucho dato. En general me pareció. Así, mirado como un ciudadano común, que lo soy, digamos, me pareció un discurso interesante. Toca aspectos que son, que le llegan mucho a la ciudadanía, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, me llamó la atención este tema del aporte a la cultura, ¿no? Entre otras cosas, Oye, vamos a hacer oye, un. sí, es verdad que haya hablado de cultura ya, es un tremendo aporte. Claro, y fíjate que me llamó la atención porque él habló de los 480 mil pesos que se le va a entregar como subsidio a 30 mil trabajadores y trabajadores de la cultura. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? No lo aplaudió nadie. Ni Claro. la gente del gobierno, ni menos los opositores, porque ya le interesa la cultura a la derecha. Claro. Así yo creo que a los cuatro guasos, a los guasos quincheros les puede interesar, digamos, pero Están un poco nadie, de modé. nadie, claro, nadie, nadie, nadie aplaudió, lo que me lleva a mí a concluir, tal como dice Raúl, que claro, como que la cultura es, oye, los compadres que tocan la guitarra, que cantan en las micros, porque hay una noción absolutamente desvirtuada de lo que es la cultura, ¿no? Claro. Y hay que Bueno, hablar partiendo de. del hecho que le dicen cultura, porque en Exacto. rigor hay que hablar del ámbito artístico cultural, por último, pero cultura es algo mucho más vasto, ¿no? Por supuesto, Oye, por a propósito, supuesto. perdón que te interrumpa, Eduardo, vamos a saludar inmediatamente a nuestra querida Soledad Guarda Andrade, su segundo apellido, Sole Guarda, querida amiga, ella es integrante del grupo Bordemar, de allá de Chiloé, vecina, digamos, de nuestro Ricardo Tamayo. Y ella está mandándonos saludos desde Chiloé y abrazos. Ya, dale nomás, Eduardo. Abrazos, abrazos. Abrazos. Oye, Eduardo, tú mencionaste algo para que no se nos vaya, a ver si este asunto de los aplausos a Boric. Mira, en un momento creo que fue la única vez que hizo alusión extensa a Piñera y cómo había abordado el gobierno de Piñera la pandemia Sí. del COVID y desde una perspectiva positiva. Ni en eso la derecha lo aplaudió. Ni cuando se refirió a lo bien que lo había hecho el gobierno de Piñera en lo relativo al COVID y la pandemia, no se metió en la crítica y trató de mantener, entre comillas, como llaman acá, este espíritu republicano y otras cosas parecidas, ¿no? Que es
como estuvo el acto, tuvo esas características. Pero la derecha todavía, o sea, la derecha está en pie de guerra con el gobierno. Sí, no me cabe duda. No me cabe duda. Lo otro que me llamó la atención del discurso, estamos en la primera hora, yo lo digo claramente, en la primera hora, y coincido con lo que dice Carlos respecto al tema del reconocimiento que hizo a la gestión en la pandemia de Piñera, que no lo aplaudió la derecha. No, seguramente la gente de la derecha va con la oreja tapada, ¿eh? O sea, va con su celular y tuiteando, qué sé yo. Lo que me llamó la atención, y no sé qué consecuencias va a tener, porque este es un tema que hemos tratado acá en nuestro debate interno y externo a esta altura, es que él dice que no se va a subordinar a ninguna potencia extranjera. Es una declaración de principio. ¿Pero qué significa eso? No sé. La verdad es que no lo sé, ¿no? Porque eso lo hizo además en el marco en el cual rechaza, digamos, el conflicto, y rechaza la invasión claramente de Rusia, ya lo había hecho en el primer minuto, ¿no? De Rusia a Ucrania. Entonces él dice lo siguiente, dice de que él se ha reunido, ha conversado con distintos mandatarios a nivel mundial, desde Macron hasta Fernández en Argentina, y van a trabajar una propuesta de paz. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta de paz? Y no hubo la propuesta de paz, ¿no? Me pareció un tema interesante. Entonces termina ese tema, ese párrafo, por así decirlo, diciendo de que Chile no se va a subordinar a ninguna potencia extranjera. O sea, a mí me parece una extraordinaria definición. ¿Pero qué significa eso? Lo vamos a ver a la vuelta, porque vamos a ver si va a conversar con Biden, vamos a ver qué es lo que conversó con Trudeau, bueno... Va a conversar con Biden, pues, si tiene una reunión con Biden. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver, pues, porque cuando Estados Unidos dice que China es el principal, no Rusia, que China es el principal peligro para la estabilidad mundial. Oye, una declaración... Bueno, por eso es lo que digo. Cuando Boris dice que no se va a someter a ninguna potencia extranjera, vamos a ver qué es lo que le dice a Biden. Oiga, mire, no, nosotros no estamos en esta pelea, es una pelea suya, ¿no? Mira, fíjate tú que cuando un poquito de historia, discúlpeme Carlos y Raúl, ya que a nuestro presidente le gusta tanto la historia. Mira, el año 1972. Lanús, el dictador argentino, fue invitado a ir a Estados Unidos, ¿no? Era presidente Nixon, y ya sabemos la tirria que le tenía Nixon a Chile, al gobierno, a Allende, a la Unidad Popular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Nixon? Le dice, oiga, ¿qué va a hacer Argentina en contra de esta dictadura totalitaria que existe en Chile? Porque ese era el lenguaje. Porque ya Brasil le había... con Garrastazú Médici, el dictador de Brasil, ya se habían abuenado, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que le dijo Lanús a Nixon? Le dijo, ustedes quieren otro Vietnam, yo no estoy en eso. Esa es no subordinarse claramente a ninguna potencia extranjera. Entonces vamos a ver lo que pase después de la reunión con Biden, entre Biden y claro. ¿Cómo se llama? Y Boris. Bueno, eso es como un elemento histórico para relacionarlo con el discurso, ¿no? Pero yo quisiera, bueno, yo creo que vamos a tener que seguir varias sesiones más sobre el discurso, pero yo creo que hay una cosa más importante, ¿ah? Que es que aquí se abrió, como diría el Pato Lucas, se abrió la temporada de caza. ¿Se acuerdan de eso? Temporada de conejo. Claro. No, era el Elmer. Claro. Elmer el gruñón. Era temporada de pato y temporada de conejo. Claro, Elmer el gruñón. Bueno, esto no lo saben los cómics de la época del siglo pasado. No. Andaba Elmer el gruñón, que era un pelado así, ¿no? Con una escopeta. Entonces salía a cazar, decía, temporada de caza. Claro. Bueno,
así como el Pato Luca, ¿no es cierto? Resulta de que se inauguró la temporada de caza. ¿Y cuál es la temporada de caza? Bombardear la convención constitucional, pues compadre, ahí está, ¿no? Entonces fíjate que hay un elemento interesante a todo esto, porque la temporada de caza la abrió el fin de semana la derecha. La derecha se unió para el rechazo. Sí. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la derecha pinochetista, la derecha, de Piñera, la derecha de Krasnov, la derecha violadora de los derechos humanos, esa derecha antinacional, antipopular, antisoberanía, se unió en contra de la convención, digámoslo claramente. Y eso va a separar agua, ¿no? Es un elemento políticamente muy importante porque genera una contradicción que a la gente le va a hacer ubicarse. Sí. O sea, oye, estoy con... Claro, porque uno podría haber pensado, oye, hay un sector de la derecha que se va a ir para el apruebo. No, los tipos no, dijeron no. Pero como son frescos, dijeron no, porque nosotros también queremos cambiar la constitución. ¿Cómo? A ver. Sí, nosotros rechazamos, pero queremos respetar la soberanía de los pueblos indígenas. Cáptate vos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, con un discurso, ¿no? Con un discurso que hasta el mismo Peña, el Peña que siempre escribió en el Mercurio. El filósofo. El filósofo dijo, mira, y ahí yo estuve por aplaudir a Peña. Peña dice, no, o sea, no sigamos en ese cuento. O sea, no. Es inaceptable. No lo dice en esos términos, pero en el fondo lo dice indirectamente, ¿no? O tú estás por el apruebo o por el rechazo, pero si estás por el rechazo, no puedes decir que estás por los mismos elementos que estás rechazando. O sea, no te lo cree nadie, ¿no? Entonces yo creo que la temporada de caza se abre, yo estoy tratando de invitar. Mira, tenía invitado hoy día a la María Rivera, una compañera que es, desgraciadamente no podía, tenía otro compromiso, la dejé invitada para el próximo lunes. Yo creo que sería importante empezar a invitar a convencionales de uno u otro sector, bueno, entre comillas, digamos, no creo que invitemos a nadie de la derecha, ¿no? Porque no somos un espacio pluriideológico, ¿no? No. Entonces... Somos contrainformación, doctor Gutiérrez. Exacto. Entonces, vamos a invitar, voy a tratar de invitar todos los lunes a distintas personas, hombres o mujeres de la convención, para que nos hablen. Hay distintas ópticas. Sí. La María Rivera es una compañera rara. Es raro eso de la contrainformación. Ya, dale, Carlito. Raro eso, hay que aclararlo, porque la contrainformación significa contrainformar. Y realmente los que contrainforman acá es la derecha, los medios de comunicación del capital. Claro, pero nosotros a su vez los contrainformamos a ellos. Es dialéctico, compañero, es dialéctico. Para que no se confunda. Claro. Esta información alternativa. La dialéctica, claro, la dialéctica. Ya. Fíjate que hablando sobre esto, sobre la dialéctica y los medios, hay una parte del discurso de la primera hora de Gabriel Boric donde habla de que va a gestionar mecanismos para la pluralidad de medios. Interesante, dije yo. Pero al final dice, vamos a crear una comisión, ¿no? Yeah. Una comisión que elabore propuestas, qué sé yo, pero mira, eso tiene muy poco viso, ¿no? O sea, bueno, hay que ver Televisión Nacional nomás cómo está la cosa, pues sigue exactamente igual. No se mueve ni un personajillo de los nefastillos de la tele. Claro, el Mercurio, bueno, y el grupo del Mercurio y la Tercera no tienen ninguna competencia. Y fíjate que respecto a eso, me acabo de enterar que el director de la red acaba de renunciar. Es que hay una huelga, oye, hay una huelga en la red por el asunto de los pagos de pagos de los trabajadores. Sí, pero que resulta que fue, según los medios de comunicación alternativos, Víctor Gutiérrez fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, porque allá están los dueños, los dueños de la red, a pedirle plata. Sí. Le dijeron que no. O sea, compadre, se ve mal la cosa con la red, que es un medio alternativo, realmente un medio alternativo hoy día. Sí, han jugado bastante bien.
por lo menos muy bien, ¿no? Pues claro, por claro. lo menos es otra visión distinta entonces, a la de los oficiales. Termino diciendo de que voy a tratar, yo no sé si Carlos y Raúl pueden hacer lo mismo, de invitar a convencionales. Yo decía que María Rivera es una convencional que pertenece a una organización trotskista, a un partido trotskista, no a un movimiento, porque no es un partido legal, ¿no? Pero es una mujer, una abogada, digamos, muy prestigiosa desde el punto de vista de reivindicaciones populares. Ella es del MIT, es el Movimiento Internacional de los Trabajadores, una de las vertientes. Claro, exacto, brasileña, es una organización de Brasil. Pero lo que pasa es que ella estaba diciendo que estaba pensando si iba a aprobar o no aprobar la nueva constitución. Entonces yo digo, bueno, es bueno, digamos, entrevistarla, conversar con ella, etcétera. En fin, eso es lo que yo puedo decir por el momento. Disculpen lo largo de la intervención. No, sí, pero si estamos, además que estamos con un panel reducido, hay que alargarse hoy día. Carlito. Muy bien. No, ahora, digamos, no se trata de alargarse. Se trata de ser. No, sí, hay que. O sea, no hay que dar la lata, ese es el punto, no, pero hay que. Como hay menos panelistas, digamos, se puede ocupar con más holgura el espacio. Hoy está muy complicado todo esto, ¿ah? Porque definitivamente el gobierno de Gabriel Boric, yo diría que todavía está en marcha blanca. Y ese es un problema. Porque se ha debilitado su imagen, por lo menos en Chile, que no es el caso fuera del país. No es el caso fuera de Chile. Y ahí hay unos ribetes distintos que habría que analizar más en profundidad acerca de las expectativas regionales en América Latina y en algunos otros países, España, no mucho más lejos. La verdad es que la chilenidad se cree muchos cuentos, ¿eh? Y por muy importante que sea este proceso constituyente, que a mí me parece que es muy valioso en su totalidad, o sea, yo creo seriamente que los que están dudando desde el centro político y desde la izquierda incluso con respecto a aprobar o rechazar no han logrado entender cuál es la realidad popular y cuál es la realidad de la izquierda a escala global y en Chile. A mí me parece que la izquierda en Chile nunca había estado tan atomizada, como se dice tradicionalmente, o fragmentada, para decirlo de otro modo, como lo está ahora. Aquí cada día surge un proyecto alternativo de un grupo de compañeras y compañeros que se autodenominan, que ellos van a hacer las cosas como se debe hacer, que son la vanguardia, que van a ser la vanguardia, y todo eso con esos conceptos del siglo XX, que ya, como dijo aquel funesto personaje, un ministro de Piñera, es algo que no prendió. Este asunto de la vanguardia y otras afinidades, yo creo que no tan solo por el tiempo transcurrido, ya no tienen la validez histórica que alguna vez tuvo el concepto de vanguardia. Y que los conceptos actuales tienen que ser redescubiertos o descubiertos, definitivamente. La composición social, cultural y política de Chile hoy nos lleva por caminos alternativos de construcción de estos idearios emancipadores, que a mí me parece que son muy valiosos, muy importantes, y no hay que perderlos de vista jamás. Pero la confusión que reina en el campo popular, definiendo el campo popular desde los sectores progresistas de la democracia cristiana hasta el infinito hacia la izquierda, es tan profunda que no permite hacer una buena lectura hacia adelante. Hacia adelante, en el pasado, con voluntad, pensábamos en el socialismo. Los más osados en la dictadura del proletariado. Yo alguna vez también me creí ese punto. De la dictadura del proletariado.
y tenía sentido, ¿no? Versus la dictadura del capital, había que anteponer un proyecto popular. El problema es que en Chile no tenemos proletariado, el proletariado clásico del cual fuimos depositarios a partir de las reflexiones de Marx y los marxistas. Entonces, si no tenemos esa fuerza motriz fundamental para el cambio, y tenemos fuerzas diversas, dispersas para el cambio, porque ahora para el cambio, ante todo se centraba en la clase obrera. Las mujeres existían, pero no estaban consideradas. Pero ahora tenemos a las mujeres en pie de lucha, de movilización. Tenemos los pueblos indígenas. Tenemos la sensibilidad por el medio ambiente, por la alimentación, por la de las regiones, de la descentralización, de la democracia, concebida en un aspecto mucho más amplio que supera la visión parlamentaria y presidencialista de la democracia y de las instituciones formales del sistema. Hoy día la gente popular, el pueblo, crea sus propias instituciones. A nivel, en todos los territorios hay instituciones populares que prescinden incluso del Estado para ser político. Es decir, se va creando una antesala de nueva actividad política y cultural, una antesala que precede al cambio. Y el cambio no va a ser necesariamente como lo percibimos en el pasado y como ocurrió en algunos lugares. En el socialismo real, que esa cosa tan, tan cuadrada, tan sólida, que te permitía que un país que había sido prácticamente destruido por la Segunda Guerra Mundial, como fue Rusia y los otros países y naciones que formaron la Unión Soviética, que logran en décadas recomponerse y desafiar al capitalismo y a los Estados Unidos mismos, ¿no? Esa realidad hoy día del mundo bipolar no existe. Y no existe tan solo a escala global o regional, porque esa se proyectaba a nivel nacional, ¿verdad? Entonces había dos proyectos en disputa, que eran los fundamentales, los demás pasaban a segundo plano. No eran considerados por nadie. Era entre el socialismo y capitalismo, entre burguesía y proletariado. Y ahí nos quedábamos todos, y nosotros con nuestras respectivas fantasías de quién iba a ser la vanguardia. Los compañeros de PC decían que ellos eran la vanguardia de la clase obrera, los socialistas parecieron que iban a ser la vanguardia de los trabajadores, porque definían un concepto más amplio de lo que era el mundo del trabajo. Y el MIR, para no quedar atrás, era la vanguardia de la, ¿verdad? Bueno, todos esos conceptos no se trata de revisarlos y renegar de ellos. Hoy día no tienen cabida en los procesos políticos actuales. Entonces, ¿cómo buscamos equilibrar? Por ahí lo dijo, no sé, Sartre, creo. La única verdad es la realidad. Las otras verdades, bueno, algo tendrán. Pero la única verdad es la realidad. Y la realidad dijo, o como dijo Lenin, análisis concreto de la realidad concreta. Claro. Entonces, la realidad que tenemos en Chile hoy es la que se expresa en la convención, es la que se expresa en las movilizaciones territoriales que han bajado de envergadura, pero que existen todavía. Hay resistencia a los nuevos proyectos mineros, a la zona de sacrificio, porque ya la zona de sacrificio no existe en Chile. Ya no hay zona de sacrificio. Chile es un país de sacrificio. Donde nosotros vamos hoy día, en algunas partes la cosa es mucho más cruda, ¿no? En la zona de lo que fue la OTAN, en el carbón,
en Quintero, Puchuncaví, en los sectores mineros, que abarca desde el norte chico hasta el práctico, hasta Iquique. Los relaves. Claro, los relaves, todo el impacto. Los relaves y la pérdida de agua. O sea, si las mineras no utilizaran agua, las comunidades no tendrían problema para tener agua para el sustento y para la agricultura. No tendrían problema de agua. Si los parteros no estuvieran ahí en Petorca, las comunidades de Petorca no tendrían problema para la agricultura familiar o a pequeña escala. Entonces, nos vamos a encontrar acá en Santiago, en todos los barrios populares, en los sectores más golpeados, evidentemente son zonas de sacrificio. Tienen poca seguridad pública, tienen poca policía, pocos carabineros, tienen mal transporte, tienen poca iluminación, y suma y sigue. Son zonas de sacrificio, este es un país sacrificado en función de los intereses del capital. Si seguimos hacia el sur, los mapuches no están en pie de guerra porque les gusta. No les gusta, yo no creo que a los mapuches les guste andar quemando camiones, si es que todas las quemas son del producto de la resistencia mapuche. Y no son, ¿verdad?, privilegiados, como dice la derecha. Y claro, que van a tener grandes beneficios. Han de preguntar a todos los países más serios, donde hubo esclavitud, si la población negra que recibe becas y programas de distintos índoles para habitación, para becas, alimentación, si a alguien se le ocurre decir que las poblaciones negras que fueron esclavizadas son privilegiadas. Es decir, los privilegiados acá somos los huincas, porque nosotros hemos podido gozar de un tipo de cultura impuesta a los pueblos originarios o primeras naciones, como le llamaban en otros lugares. Y nosotros hacemos nuestra vida de acuerdo a lo que hemos aprendido como cultura dominante en Chile. Porque somos una cultura dominante, ¿no? Entonces, yo creo que hay el proceso de la convención y el gobierno de Boric hay que tomárselo con esa realidad. Por ahí una antigua amiga, compañera, yo diría que una de las mujeres más creadoras, más talentosas desde el punto de vista del trabajo de educación e información popular, Marta Harnecker, nos decía, Marta, que cuando no hay condiciones para los cambios profundos, y nosotros entendemos los cambios profundos como una emancipación de los sectores oprimidos, hay que crear las condiciones para el cambio que viene. O sea, el cambio que viene no cae del cielo, no es un milagro, no es que de repente las clases dominantes se dan cuenta que han cometido injusticia a través de siglos y que ahora ellos bondadosamente van a repartir los panes. No es esa la realidad, no es esa. Entonces, hoy día no existen las condiciones que en un momento existieron en Chile para el cambio profundo. Porque sí teníamos clase obrera industrial, minera, textil, que estaba dispuesta, que salía a la calle. Basta de ver los documentales, basta de ver la historia reciente que se pudo filmar, las movilizaciones populares de los trabajadores en los distintos barrios industriales que había en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, por mencionar algunos. Esa realidad no la tenemos. Entonces el cambio, y yendo a la jerga futbolística, se van a poder hacer con jugadores que hay. Pero se van a hacer porque muchos se están haciendo. Esto no es una cuestión de optimismo, obtuso. Mira, la lucha por el medio ambiente. Hasta hace 10 años atrás era una reflexión y un estudio de grupos reducidos que algunos en la izquierda los vinculaban con el chupismo prácticamente. Pero resulta que hoy día la cuestión ambiental cruza el debate de la sociedad chilena. O sea, donde uno va, la gente dice, bueno, hay que reciclar mochilas plásticas, no, hay que ver cómo hacemos con las botellas, y tratan incipiente y lentamente todavía. Y suma y sigue. Entonces, yo creo que de esas múltiples luchas populares que son las que abren el camino al 18 de octubre de 2019,
de todas esas luchas mancomunadas. Y mancomunada tiene que ver con las mancomunales de algún momento histórico, la verdad. Van a surgir los y las agentes del cambio. Y va a tener que ser una política coalicional. Creo que no es un concepto que existe en español. Pero de coaliciones por el cambio. Donde van a tener y vamos a tener que caber todas las propuestas. Por eso yo creo que en este tiempo hay sectores en el gobierno que van a ser parte de la coalición por los cambios, y en la convención también, y en la calle también. Y lo peor que podemos hacer es poner, porque parece que siempre es más fácil pelear con los que están al lado, ¿verdad?, y hacerle zancadilla a los que están al lado, que confrontar a la derecha. Entonces, yo creo que está bien que hagamos la crítica al gobierno, porque hay vacío, hay debilidades, están en marcha blanca todavía. Pero tenemos que desmenuzar y desvestir, desarropar a la derecha, denunciarla en cada lugar que estemos y valorar lo que hacen otros sectores progresistas. Mira, Huenchumilla, el senador, y Iván Flores, que fue presidente de la Cámara de Diputados, plantearon hace muy poquito, días, horas tal vez, que todo este rechazo y el plan B o una alternativa intermedia de la derecha es un montaje político, es una operación encubierta. Y eso es verdad. Y eso, yo creo que esas palabras y esas afirmaciones hay que incluirlas dentro de la narrativa que nosotros debemos tener. Lamentablemente, y es triste sobre todo para los que tenemos cierta edad, porque alguna vez pensábamos equivocadamente, como lo planteó un sociólogo británico, Ralph Miliband, que nosotros íbamos a terminar con el capitalismo, que éramos la generación que iba a poner fin al capitalismo, y transformamos esa visión de fin del capitalismo con el fin de nuestras propias vidas. Nosotros vamos, antes de morir, habremos echado por tierra el capitalismo. Y probablemente, lo más probable, en verdad, es que no lo vamos a ver. Sin embargo, hay generaciones, por el cambio, que ya le empiezan a hacer daño al capitalismo. Incluso dentro de sus propias contradicciones y tensiones. La guerra de Rusia con Ucrania es producto de las contradicciones del capitalismo, no nos confundamos. No es una contradicción entre un proyecto alternativo al capitalismo. Es una alternativa, es un proyecto alternativo dentro del capitalismo. Dentro de los sectores que han ido construyendo un modelo de desarrollo que descansa en la apropiación y en la expansión. No es otra cosa. O sea, Putin lo que quiere es reconstruir la vieja Rusia, la antigua Unión Soviética. Reconstruir un poder. Porque tal vez culturalmente, políticamente, tienen contradicciones con el imperialismo, pero no hay un cambio de sistema. Es otro capitalismo. Hay que entender que los capitalismos son distintos. Claro, hay algunos más amigables, como el escandinavo. Tal vez la sociedad chilena estaría muy conforme y muy contenta con un capitalismo al estilo escandinavo, ¿verdad? Yo creo que todos, porque establecería igualdad de justicia social, igualdad de acceso, se nivelaría la cancha. Y a todos les gustaría vivir en una sociedad mucho más amigable que la que tenemos en la actualidad. Entonces, yo creo que hay que seguir en este debate entre nosotros, pero no contra nosotros. Hay que seguir este debate y la crítica al gobierno, pero no contra el gobierno, por ejemplo. Y ese debate hay que hacerlo. Tenemos que hacer la crítica propositiva, una crítica con propuestas. ¿Por qué no a la política del gobierno de Boric de ponerse a la cola, aunque dice lo contrario, pero se pone a la cola de los Estados Unidos? Pues hay una contradicción ahí vital, ¿no? No a esta política, pero bueno, la vamos a hacer igual. O sea, bueno, no nos queda otra. O sea, los países
con un mínimo de consecuencias, los liderazgos con un mínimo de consecuencias. Nosotros no estamos por eso y por ende no vamos a la Cumbre de las Américas. Léase Bolivia, léase México, léase Honduras, con un país pequeñísimo que tiene una fuerza muy poco gravitante. Xiomara Castro se plantea al respecto. Entonces, mi impresión es de que la crítica a Boric hay que planteársela en los términos, bueno, nosotros no estamos, o no esta es la política histórica, no es una política que nos lleve a ser parte de un universo superior al ponernos a la cola de los Estados Unidos. Es decir, lo planteó Chávez, lo plantearon otros, incluso Piñera se subió al carro. No se olviden que Piñera iba a Caracas cuando estaba Chávez, estaba Correa, estaba Lula, y se planteaba una integración latinoamericana de nuevo tipo. Porque ese es el territorio en el cual podemos ganar todos y construir, y de ahí veremos qué sistema se va desarrollando, se va imponiendo. Pero mientras nos subordinemos a todos los tratados de libre comercio y a los ejes del poder global, estamos perdidos. Esto no va a cambiar. Muy bien. Oye, hay un... mientras conversaba Carlitos sobre esos temas tan interesantes, de los cuales yo coincido casi en su totalidad, pensaba, digamos, en algunos aspectos como para abonar a esas ideas que ha planteado Carlos, ¿no? Bueno, yo les he contado que yo estoy haciendo una biografía de Salvador Allende, y he tenido que leer bastante. Fíjate que hay un tema que me llamó mucho la atención por mi ignorancia, quiero decirlo, que es que cayó en mis manos un libro que se llama Los Anales de la Universidad de Chile. ¿Ya? Que entre paréntesis, el Día del Patrimonio Nacional lo estaban regalando. Frente a la Casa Central, el día sábado de la Universidad de Chile, estaban regalando el libro. Bueno, yo busqué el que más me interesó, estaba este libro, impecable, digamos, con el plástico todo, 50 años de la Reforma Agraria. Y fíjate que uno piensa, uno cree erróneamente que la Reforma Agraria empezó el año 67 con Frei Montalva, con la Reforma Agraria de Frei Montalva. Pero la política, la expresión de exigir una reforma agraria empezó a principios del siglo XX, ¿no? Yo me acuerdo haber leído, por ejemplo, la declaración de Marmaduke Grove, uno de los fundadores del Partido Socialista, quien planteaba el año 33 la reforma agraria, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que los procesos son más largos y que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, en estos procesos largos hay avances y retrocesos. Figúrate tú que en el gobierno de Frei Montalva se aprobó la ley de reforma agraria. Se empezó a aplicar y Allende la siguió aplicando. Allende la siguió aplicando. La misma reforma agraria. No intentó hacer otra reforma agraria porque en primer lugar no tenía tiempo ni mayoría en el Parlamento para hacer una nueva reforma agraria. ¿Y para qué? ¿Para qué iba a hacer otra reforma agraria cuando, fíjate tú, que enfrentó el tema de la repartición de tierras al pueblo de Nación Mapuche y envió al Gualmapu, a la Araucanía en esa época, envió a Jackson Chol, que era su ministro de Agricultura, y le dijo, aplique ahí la reforma agraria, directa, la misma de Frei. Y empezó a aplicarla. Claro, 200.000 hectáreas fueron traspasadas en propiedad. 200.000 hectáreas, que no es nada con el millón de hectáreas que le robó el Estado chileno a los pueblos Nación Mapuche. Pero bueno, lo hizo. Entonces, los procesos cuando no hay revolución entre medio, los procesos son lentos, de avance y retroceso. Claro, cuando hay un proceso de una revolución, el proceso se avanza rápidamente. Podríamos decir que el gran aporte que hizo la rebelión popular del 2019 fue una suerte de pre-revolución, pero que, digamos, afectó fundamentalmente a esta idea impoluta, ¿no?, del neoliberalismo. Hasta ese momento, no, el neoliberalismo funciona, etcétera. Piñera, en septiembre del 2019, dijo que Chile era una isla, ¿se acuerda? Un oasis. Chile,
un oasis de tranquilidad, de progreso, y resulta que un mes después estalla la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay momentos en la historia de los países, de los distintos países del mundo, en los cuales es posible dar un salto. De ahí se producen las revoluciones, pero mientras tanto, los procesos son con cierta gradualidad de avance y retroceso, y de repente estalla, digamos, el proceso. Bueno, aquí estalló la rebelión popular en 2019. Todavía queda, ¿no? Todavía quedan elementos muy importantes, porque políticamente, como decía muy bien Carlos, la gente, digamos, dice, no, hay que hacer esto y lo hacemos. Hay que dar la pelea por los derechos de la multiplicidad de género y lo hacen. Hay que dar la pelea. Bueno, distintas peleas no necesitan que haya un partido detrás. La misma gente se pone en campaña, las ollas comunes, etcétera, etcétera. Y muchas veces los partidos de izquierda, cuando existen, o sea, van detrásito, ¿no? Van a la zaga, ¿no? En estos casos, el movimiento popular, la masa les va señalando el camino, ¿no? En ese sentido, lo que dice Carlos respecto a las vanguardias, cierto, ¿ya? No hubo ninguna vanguardia política en estos 30 años que dirigiera la batalla contra el sistema de AFP. Ninguna. Ningún partido político, estamos hablando de izquierda o de pseudoizquierda, ¿no?, se puso con la campaña en contra de la AFP. Ninguno. No, ninguno. ¿Qué partido político se puso en campaña por los derechos de la mujer? Ni uno, ¿no? Tuvo que surgir un movimiento feminista, tuvo que surgir el movimiento nomás AFP. Y los partidos de tránsito, algunos, la minoría, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Yo no sé. Dándole a las 40 horas. Claro, ¿eh? Exacto. Claro, buscando. Claro, el Partido Comunista buscando, bueno, con cómo nos metemos, ¿no? ¿Cómo nos metemos? Entre paréntesis, el Partido Comunista acaba de celebrar los 110 años de existencia, porque ellos se fundaron en el 2000, en 1912, como Partido Obrero Socialista, y después del año 1921, al adscribir la Internacional Comunista, fueron Partido Comunista, y ellos celebraron su aniversario. Yo la verdad es que me enteré hoy día, no sé. Se hizo un acto en el Teatro Caupolicán. Saludamos a los compañeros comunistas en su aniversario. No, está bien, pero fíjate tú cómo es el control monopólico de los medios de comunicación, que nosotros que estamos permanentemente en las redes enterados, yo no me enteré. No me enteré, compadre, que iba a haber un acto del Partido Comunista. No, para nada. Es raro porque yo sabía lo del acto. En algún momento estuve pensando incluso en ir. Porque a mí me parece que más allá de las diferencias que tenemos con los compañeros del PC, ¿para qué estamos con historia? El PC le ha dado continuidad a la idea de un proyecto emancipador de una manera distinta a la que uno propondría. Y lo hacen con métodos distintos también. Pero han sido capaces de movilizar gente a partir de esa propuesta. Llenaron el Caupolicán. Sí. No es fácil llenar el Caupolicán. O sea, salvo que tenga un número artístico de esos conciertos. Silvio Rodríguez lo llena. No, Silvio Rodríguez le queda chico a Silvio Rodríguez el Caupolicán. Entonces, yo creo que tenemos que ser. Hay que desectarizar la política. Y nosotros, en ese sentido, que venimos del sectarismo añejo, tenemos que ser capaces de desectarizar. Reconocer los méritos de los que caminan al lado nuestro y que han hecho aportes, a veces no, pero también nosotros somos parte de esa historia. O sea, hemos sido influenciados, nos hemos resistido, hemos hecho política a partir de lo que hacen otros. Para no cometer los errores de tal partido, nosotros vamos a hacer esta otra cosa. Y es que así, mutuamente. Por ende, yo creo que hay que tomarse la política con una cuota alta de actitud y de sectarizar la política. Porque nosotros, mira, a la derecha, cuando se tiene que poner de acuerdo, y lo ha aprobado históricamente para el golpe de Estado, no tuvieron ningún problema de ponerse de acuerdo. Estaban contra la reforma agraria, la cual tú estabas mencionando delante. Y no tuvieron ningún problema en ponerse de acuerdo. Y eso significó matanza de campesinos también. Y hasta ahora,
no son capaces de decir nosotros fuimos responsables de la matanza de campesinos. La ejecutaron los militares o la policía. Pero es la derecha, y esa misma derecha hoy día no tiene ningún tapujo en ponerse de acuerdo para manifestarse por el rechazo y plantear que ellos sí ahora la han entendido y que ahora sí van a hacer los cambios que no se habían hecho antes porque no había habido acuerdo y todas las artimañas típicas de la derecha. Ah, bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacer esos esfuerzos para entender que... Siempre se dice que la derecha es pragmática, Carlito. Bueno, a veces tenemos... Y bueno, pero a veces... No, ellos son oportunistas. ¿Qué van a ser pragmáticos? Ellos son oportunistas. Ellos son oportunistas. Es un pragmatismo oportunista. O sea, nosotros a veces nos olvidamos que la política que queremos proponer y hacer es para beneficio de los sectores más golpeados que nosotros. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí en casitas relativamente calefaccionadas, alimentados, bajo techo, con tecnología disponible, libros para leer, guitarras para tocar. Pero la política es para que nosotros nos planteamos es para los sectores más golpeados por el sistema, ¿no? Entonces, a veces todos perdemos de vista esa idea. Porque allí el Chicho era muy claro. La política revolucionaria, la política socialista, la política por los cambios, también tiene que ser intrínseca y esencialmente humanista. No podemos olvidar jamás que este no es una disputa ideológica con la derecha, con el centro político, o con el PC, o con quien sea. Es una disputa con el capital. Si no, yo les contaba hace un tiempo una amiga que decía, oye, está bien, el socialismo, la revolución, todo, pero yo tengo 5 hijos y los tengo que alimentar. De aquí que llegue el socialismo va a tomar mucho tiempo y se me van a morir de hambre. Si espero que llegue el socialismo a resolver el problema. Como la viejita de Redolé, ¿cuándo llegará el socialismo? Sí. Claro. Entonces, en el intertanto tenemos que ser capaces de entender que algunas políticas reformistas son necesarias para que los sectores más golpeados por el capital no padezcan tanto. Lo cual no sirve. Ahora un cuerpo alimentado, una guatita llena, puede leer un libro hasta de Marx. Pero la gente con hambre no se va a comer nuestro discurso porque no lo alimenta. Uh-huh. Por lo tanto, insisto en que la crítica al gobierno de Boric tiene que ser propositiva. No queremos que se ponga la cola de esto, pero sí planteamos que hay que ponerse con la CELAC. Y ponerse con la CELAC no significa ir más lejos que lo que plantean hoy día los mexicanos, que lo que plantea Xiomara Castro en Honduras. ¿Verdad? No son grandes revolucionarios, no bajaron de las montañas, no anduvieron encapuchados ni armados. No estuvieron en la clandestinidad ni nada por el estilo. No respondieron a los tanques soviéticos, ni vienen de ninguna... Entonces, yo creo que allí nos falta a nosotros ser más fraternales, reconocernos el compañeros que con los cuales tenemos pocos acuerdos, pero que sobre los acuerdos, con lo que sea posible trabajar, hay que trabajar. Y yo creo que con el gobierno actual hay aspectos con los cuales se puede trabajar y con los cuales no se puede. Hay que plantear la crítica abiertamente. O sea, creo que la ausencia de una política para el Gualmapu, a ver quién tiene la política para el Gualmapu hoy día, salvo algunos liderazgos y comunidades mapuche. Desde el punto de vista de los huincas, de la chilenidad, ¿quién tiene una propuesta digerible sobre el Gualmapu que sea digerible para los pueblos indígenas? ¿Quién? Nadie. Bueno, pero tampoco la tienen ni los mismos pueblos indígenas. No, sí, ellos tienen. Los mapuches, sí, perdóname, o sea, sí. Ya lo hemos comentado en este programa. Justamente es lo que se siente claramente la ausencia de una propuesta. Eduardo hace un par de programas atrás hizo esa crítica relativo a que ellos no han definido qué es lo que quieren. Pues Raúl, discúlpame Raúl, pero lo que pasa es lo siguiente, es cierto en términos generales, pero los sectores
los sectores, porque hay distintos sectores, ¿no? No es una están dando una pelea, pero no han definido lo que quieren. No, pero hay sectores que lo han definido. Yo lo dije la vez pasada. Ah, sí, claro, pero un sector de los, no, hay un sector de los mapuches del Biobío, de la cordillera, que dicen estas cuatro comunas, ¿no? Biobío, etcétera, etcétera, son históricamente donde nosotros teníamos nuestra presencia y queremos reivindicar esas tierras. Eso. Claro. La CAM, ¿qué es lo que dice? Resistiremos, dice, que resistamos. No. Resistencia. No, dice, fuera las forestales. Ya, pero lo plantea en términos de resistencia, no en términos, digamos, de una propuesta política, Eduardo. No, la propuesta política es que fuera las sí, pero, pero no se basa en el puro fuera. Cuando ellos plantean que se vayan las forestales, por eso ellos plantean que su pelea es contra las forestales y el capital, por exacto, lo que representan las forestales, es en los territorios que eran mapuche. Y después, ya supongamos que se van. Son problemas de ellos. Oye, ¿quién te ha ido a ti a decir desde afuera de tu casa qué hace con tu casa por dentro? Eso ellos lo tienen que definir. No lo tiene que definir el Estado chileno ni nadie más. Es su territorio. Ellos dirán, bueno, vamos a cultivar hierba, bueno. Claro. Porque es buen negocio. Pero tal vez la van a cultivar para hacer aceite de ganado. Bueno, pero el tema, Carlitos, pero el tema va más allá. O sea, ellos también hacen resistencia a las imposiciones del Estado chileno. Claro. O sea, pero no quieren ser chilenos. No quieren ser chilenos. Ya, pues, entonces. Pero para no ser. Perdona, Carlitos, pero para no ser chileno, hay que tener una definición también un poquito más allá de que se vayan las forestales. O sea, queremos un Gualmapu de esta manera, así, asá. Ah, puta, es que, si no es que nos tengan que vender a nosotros el Gualmapu que ellos van a hacer, ese Gualmapu que ellos van a hacer lo van a definir las diversas comunidades. ¿O acaso la chilenidad definió antes de tomar apropiarse de esos territorios qué es lo que iban a hacer en esos territorios? Claro, lo que pasa entonces, bueno, hay no, es por eso el tema es la autonomía. Claro. Cuando las mujeres dicen que quieren autonomía sobre sus cuerpos, es porque no quieren que el Estado intervenga sobre sus cuerpos. Eso tú lo puedes extrapolar a la situación territorial, en las comunidades que han sido usurpadas. Ellos verán lo que van a hacer. Ellos no van a prepararse ahí a crear zonas de resistencia para ir avanzando sobre el Estado chileno y llegar hasta el río Mapocho, que en virtud es lo que les correspondería. ¿Cómo se llamaba el Cerro Santa Lucía, compañero? Huelen. ¿Y Huelen cómo se llamaba el Cerro San Cristóbal? No me acuerdo. La altura del Tupahue, pues, güey. Y ahora le pusieron una piscina arriba que se llama Tupahue. Oye, entonces, lo que digo, que para poder dialogar con las comunidades mapuches, bueno, estas son las tierras, esto es lo que les podemos devolver. Lleguemos a un acuerdo, hasta dónde podemos devolver, hasta dónde, cuánto vamos a pagar y cuáles son los territorios que le vamos, vamos a alternar esos que no podemos por diversas razones, intereses del Estado chileno, por estos otros territorios. Claro. Pero eso es una compensación histórica. Es una compensación histórica. Ellos verán si cultivan tomate, remolacha, lo que van a hacer con su territorio es de ellos. Ellos. Eso representa la autonomía mapuche. Ellos no quieren llegar hasta el río Mapocho, hasta el río Maipo, a Aconcagua, y que les devolvamos todo, y que nosotros nos vamos a Antofagasta. No están planteando eso. Mira lo que están planteando, yo diría que es modesto. Yo diría que es modesto lo que están planteando las comunidades mapuches. Es verdad que hay algunos que quieren llegar hasta donde llegaba Chile, Antofagasta, Valle, por ahí llegaba Chile. No, hasta Copiapó. Hasta Valle Copiapó. Sí. Claro, ellos no quieren, no están planteando eso. Están planteando recuperar parte de los territorios que fueron acordados antes de la mal llamada pacificación de la Araucanía, que es hacia el sur del Biobío. Mira que son generosos, hacia el sur del Biobío.
Oye, Carlos y Raúl, además hay que considerar respecto a la inquietud que tiene Raúl, que yo creo que es una inquietud que tiene mucha gente de izquierda, ¿eh? Mucha gente de izquierda dice, oye, no, pero quieren dividir el Estado chileno, el Estado, y empiezan a defender el Estado, qué sé yo. Fíjate tú que Bernardo O'Higgins, cuando asumió el directorio del país, después del triunfo del año 1818, llegó a un convenio con el pueblo nación mapuche, con el pueblo nación mapuche, donde se estableció, figúrate tú, se estableció que para pasar del río Biobío a la zona de Valdivia, ¿no? Incluso había que pagar peaje, y que ese peaje lo iban a cobrar los mapuches. O sea, compañero, cuando usted viaja a Puerto Montt, ¿pagas peaje o no en las carreteras? Pago peaje, po. ¿Sí? Y no a los mapuches, pero no a Y los no a los mapuches. mapuches, te lo pagan a los españoles más encima, ¿no? Entonces tú pagas peaje. Suponte tú que los mapuches digan, miren, señores, ya, nosotros queremos este territorio, vamos a darnos, ya, el Estado chileno dice, ya, nos vamos a dar 20 años para devolver todas las tierras que ustedes están pidiendo, 20 años, o 30, o 10, ¿no? Y a las forestales les vamos a pagar, los vamos a expropiar, los vamos a expropiar porque está establecido en la actual, en la nueva Sí. constitución, y les vamos a pagar. Y les vamos a pagar. Y los mapuches dicen, ya, perfecto, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ya, 20 años, perfecto. Y mientras tanto, resulta que nosotros queremos que los peajes que se cobran de Concepción a Valdivia, toda esa plata sea para nosotros. Perfecto. ¿Pero eso qué significa? Se terminaron las concesiones privadas, pues, compadre, los españoles, ¿no? Que se han llenado de la plata, los bolsillos de plata. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero Fíjate. todas las falencias que puedan tener ellos por no tener tecnología, por no tener pito o flauta, ¿quién las va a suplir? ¿El Estado chileno, pues, o no? ¿Pero qué tecnología, hombre? Bueno, lo que yo digo tecnología, pero todo lo que ellos no tengan desarrollado desde un punto de vista como país, como territorio autónomo, ¿quién se los va a tener que prestar? No, sino que se lo tenga que prestar, son compensaciones por todo el abuso cometido por en más de casi un Oye, siglo o más no, de un no, es que ¿sabes lo que siglo? pasa? No, Imagínate, es que hay que nada más que responder, compensación. hay que responder a la inquietud de Raúl. Mira, Raúl, suponte tú que en el territorio donde ellos piden autonomía y autodeterminación hay 5 hospitales. Ya, por ejemplo. Esos hospitales van a seguir funcionando Ya, con médicos mapuche. con médicos mapuche y no mapuche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta de que, a ver, ¿cómo te lo explico? El mapuche, ¿no es cierto? Cuando va a comprar 1 kilo de pan en Temuco, ¿paga IVA o no paga IVA? Paga IVA, Sí, vos. no. Ellos pueden decir, mire, todo el IVA que nosotros pagamos, queremos que nos devuelvan del 19%, que nos devuelvan el 5%. Y el otro 14% lo vamos a estar pagando nosotros al Estado chileno. Por lo tanto, el Estado chileno tiene que seguir dando salud, Ah, educación. bueno, entonces, claro, o sea, visto desde ese punto de vista, claro, o sea, no es una Obvio. independencia absoluta, yo estoy entendiendo eso Nunca, de lo que ustedes están nunca, hablando. nunca, Siguen nunca, siendo parte nunca, del Estado chileno, entonces. nunca. Sí, la constitución nueva establece, con el acuerdo de los 17 representantes de los pueblos originarios, que el Estado chileno está constituido por pueblos Ya. dentro del Estado unitario. Ya, Eso entonces está los que no establecido. tienen esa concepción y que quieren estar definitivamente fuera del Estado chileno, ellos ¿Cuáles son, vos? quedan debajo de la mesa nomás. Ese concepto queda Bueno, fuera. no, pero es No, que no, tú a mí me ahora, la no, es que sí. ahora No, correcto. yo No, entiendo eso. correcto. O sea, te digo lo siguiente. No, porque aquí hay un problema de democracia también. O sea, Ya. miren, aquí, esto, ¿qué es lo que pide el pueblo nación mapuche? No, el pueblo nación mapuche pide distintas cosas. Ya, perfecto, hagamos un referendo. Hagan ustedes un referendo, hagan ustedes una consulta, hagan ustedes una nominación de autoridades propias, ¿no es cierto? Y que establezcan el diálogo con el Estado chileno. Y a ese Estado chileno ustedes le proponen lo que ustedes quieren, mayoritariamente. Ahora, los que pierden en ese debate, el sector mapuche que pierde o acepta lo que dice la mayoría, ¿no? Como los antiguos, digamos, toqui, cuando se elegía un toqui, ¿qué es lo que pasaba cuando se elegía un toqui? El toqui mandaba, vos, ¿no? Porque era, ah, no. Y resulta que los que no estaban de acuerdo con el toque y se iban, no, tenían que acatar. O sea, hay una cultura
de asumir pero, la participación. Eduardo, pero aquí, aquí igual, aquí, espérate un poquito, Carlito, deje, quiero meterle más pelo a la sopa. Aquí hay un grupo que está por incluso por la lucha armada. Entonces, o sea, ¿cómo encaja esa derrota? Porque hay que reconocer, digamos, de que el grupo que está por la lucha armada es pequeño, ¿cierto? Y es mucho más masivo, por decirlo así, el grupo que está inserto en la convención. Sin embargo, ellos con Canuto, la pérdida, digamos, de sus reivindicaciones, ¿muere por acuerdo o seguimos con los Canutos? ¿Cómo? Bueno, pero si mira, es un problema que la historia lo dirá, vos. O sea, es que el hecho, el tema... Raúl, es que tú no puedes... Disculpa, Carlos, una sola cosa. Es que tú no puedes prever todas las circunstancias, todas las alternativas. No, tú tienes que señalar un camino y en ese camino van a haber distintas variables, pero tú inicias el camino. El problema está que el Estado chileno no ha iniciado el camino y lo que lo inició a medias, que fue la compra de tierra. Oye, la compra de tierra, que significa que los antiguos dueños, entre comillas, de esas tierras, pedían pero cantidades increíbles de plata y el Estado se las pagaba. Pero muchas comunidades hoy día tienen esas tierras. Claro, no son todas las tierras, pero tú no puedes, de la A a la Z, definir todo. Figúrate tú. Es que la conformación, mira, hay que entender que las naciones contemporáneas, a partir de la revolución industrial más que nada, las épocas de los inicios de los escritos de Marx, se empiezan a conformar los estados modernos. Y los estados modernos se constituyen a partir de naciones establecidas o de agrupaciones de naciones, colectivos nacionales. Muchos de ellos fueron impuestos por los que tenían más poder y más fuerza. Algunos sucumbieron y aceptaron eso mientras se rearmaban y reorganizaban. Y después, por eso hubo guerra civil en muchos estados. Y fue cambiando, ¿no?, la relación interna dentro de esos estados. El pueblo mapuche, o los pueblos mapuche, nunca se plantearon la construcción de un estado en el sur de Chile. Exacto. Ellos no se lo plantearon ni antes de la llegada de los españoles, ni con los españoles, ni después cuando la chilenidad tomó el control de esta región geográfica que alguna vez o durante mucho tiempo nosotros llamábamos nación, porque decíamos que éramos todos chilenos, éramos todos iguales, teníamos que hablar todos castellano y comer los mismos porotos de las mismas casas. Bueno, resulta que eso fue una imposición de las clases dominantes y de los acuerdos entre las clases dominantes sobre el conjunto de los habitantes. Mira, en el norte de Chile, después de la Guerra del Pacífico, quedaron, sobre todo en Arica, población negra que había sido esclava y que había estaba en Perú, ¿no? En lo que llamábamos, ¿cómo llamábamos a Perú antes de la independencia? El virreinato. Y en el virreinato del Perú había esclavos. Y hasta Arica. Cuando Chile ocupa, y se queda después con Arica, los esclavos que ya eran personas libres siguen allí y se mantienen en el Valle de Azapa. Y ahora nosotros encontramos la negritud en Arica y hasta en Iquique, que han retomado su historia, su cultura, su música. Incluso Osvaldo Torres, durante la dictadura, cantaba temas de resistencia a la dictadura con música de origen africano, la lumbanga del Congo, por mencionar alguna. A esa gente, a esas personas, el Estado de Chile jamás le dio la posibilidad que siguieran subsistiendo como comunidad. Le puso la represión encima y se trató de homogeneizar a todos los que no eran criollos. Sí. A todos se le impuso. Bueno, esa injusticia histórica llegó el momento, en algún momento tenía que llegar, de hacer justicia. Los territorios actuales
de las que ocupan las forestales, ¿tú sabes cuánto, qué cantidad de años va a tomar para producir remediación? Es un anglosajonismo ese. Es una palabra. Remediar, remediar en ese caso significa volver a que las tierras sean arables, cultivables. Porque ahora producto de los eucaliptos y de los pinos solamente sirven para eso, pero además han ido secando la tierra para otros cultivos, que eran cultivos de los cuales vivían los pueblos de y las comunidades de esas zonas. Por ende, el Estado y las forestales que quieren plata ahora tienen responsabilidad en la compensación también. Si se les va a comprar y a las forestales los territorios que usurparon, hay que hacerle, hay una parte de eso. El descuento, hay que hacerle un descuento. Claro, una multa, porque esos territorios para poder convertirlos en territorios arables nuevamente, que era lo que hacían los mapuches eran bastante nómades. Y como muchos pueblos indígenas en distintos lugares del mundo, iban rotando los cultivos, pero ellos también iban rotando. Y dejaban de cultivar en algunos sectores. Y en esos sectores que aparecían como libres y disponibles para que los señores colonos, a los cuales el Estado de Chile, con la protección de las Fuerzas Armadas del Estado, les regaló territorios, plantaron y cosecharon lo que quisieron. La política de las plantaciones hoy día no existe ni en Cuba. En Cuba, las plantaciones, sobre todo de caña de azúcar, de la caña, destruyeron buena parte de los territorios árabes de Cuba. No podía seguir produciendo Cuba, por eso Cuba no pudo competir en el mercado mundial, porque ya no podían producir tanto azúcar. Y no podían producir tanto, porque la caña ya empezaba a debilitarse la producción. Y eso ocurre con todas las plantaciones. Oye, Carlos, y lo contradictorio, Raúl, lo contradictorio de todo esto es que cuando se define la política mal llamada pacificación de la Araucanía, era porque la clase dominante chilena quería apropiarse de esos territorios para cultivar trigo. Chile era exportador de trigo. De granos, ¿no es cierto? Y después vino la dictadura y transformó eso en forestales. La nueva clase dominante, o la misma clase dominante ahora vestida de uniforme, le dijo, no, vamos a poner madera ahí, porque esto es mejor negocio. Y por eso que hoy día Chile depende, figúrate tú las consecuencias, depende del trigo, del grano de Ucrania y de Rusia. Una cuestión ridícula. ¿Ah? Y Argentina también. Claro. Entonces, figúrate tú las consecuencias. ¿Y tú crees que alguien de derecha hoy día dice, oye, sí, nos equivocamos en realidad? No, los tipos, digamos, de partida, esto que estamos conversando nosotros aquí no se conversa, no se plantea en los medios de comunicación, ¿no? Para ellos ya no es un tema, porque ellos ya acumularon lo suficiente con esa explotación. Y ahora van a ir a otra cosa. Ahora, mira, están invirtiendo fuera de Chile, están sacando los capitales de Chile, invierten en otro lugar. Con dinero que acumularon acá. Pero de hecho le están vendiendo parte de la propiedad a empresas transnacionales. Porque quieren meter en el conflicto a las empresas transnacionales. Porque si vamos a expropiar eso, entonces el conflicto no solamente es con la gran burguesía chilena, ¿no? Sino que también esto se transforma en un problema jurídico a nivel internacional. ¿Te fijas? Entonces no. Bueno, ustedes justamente están escalando, digamos, en el problema que hay en el Gualmapu, digamos, que es feroz. O sea, no es un tema, digamos, que se pueda solucionar así como con simples conversaciones. Va a ser un proceso, como lo dicen ustedes mismos, de largos años y todo, pero dentro de todo eso, yo estimo que va a tener que haber una también, digamos, una actitud de parte de los peñis, digamos, de entender también la contraparte, tal como el discurso que presentaba Carlos, digamos, de que seamos un poco menos, digamos, así golpeadores con los compañeros. El sector, digamos, del pueblo mapuche no va a poder darle así tan fuerte con el mango del hacha, digamos, al Estado chileno, porque van a quedar
colgando de la brocha, pues necesito, somos, pero, hay una simbiosis aquí y al final la solución del problema de esta zona tiene que ser un problema conversado y compartido por ambas partes. Bueno, esa es la opinión de los convencionales de los pueblos originarios. Ah, qué bueno, mira, estoy con esa ellos. Esa es la opinión, escúchate las entrevistas de Elisa Loncón. Ella dice exactamente lo que tú dices. Muy clara. Y ella no ataca a la CAM. No ataca jamás. Sí, es parte de la expresión. Pero lo que yo digo, no hay hacer cosa que la CAM, que solo un puñado de compadritos, igual pegándole tunazo y meándose en el asado, pues, weón. Mira, oye, se van a cumplir 50 años desde el golpe de Estado. Próximo año, ¿verdad? Se van a cumplir 50 años. Sí, pues. Todavía el Estado chileno y las clases dominantes no se allanan a resolver problemas pendientes desde ese golpe de Estado. Los mapuches no están dispuestos a esperar 50 años más. Exacto, es el tema. O sea, nosotros, mira, hemos esperado, no hay justicia total. Todavía están los desaparecidos, está claro. Bombardearon La Moneda y no les salió ni por curado. La Moneda fue bombardeada con aviones de guerra, pagadas con los impuestos de todos los chilenos para defenderse de ataques de países de otros países, de amenazas de los comunistas. Pero bombardearon con aviones de guerra, con misiles, no eran misiles todavía, con rockets. A un puñado de hombres que estaban con fusiles ametralladoras y una .30 por ahí en una ventana. Entonces, los mapuches no se olvidan. Entonces, si ellos van a esperar 50 años más y todavía lo van a estar tramitando, claro, cuando han esperado casi un siglo o un siglo. Entonces, el que ellos estén en armas es contra las forestales. No, ellos no están en armas o en guerra contra el Estado de Chile. No han desafiado al Estado de Chile. Pero si los van a reprimir, los van a llenar y se van a defender. No, sí, está, mira, bien. Sí, a mí me parece legítimo la defensa. La defensa y el discurso de defensa de Yaitul. Lo que encuentro complicado es que una vez que se llega a un acuerdo o empiezan las conversaciones con el pueblo, nación mapuche, los compadritos siguen con el canuto y echándole a perder la conversación a los que están en la conversa. Es una posibilidad y un riesgo. Ya. ¿Sí? Oye, bueno, ha estado bueno el programa, ha estado bien. Eso será parte de los diálogos, Raúl. Va a ser parte de los diálogos. Sí. Eso va a ser parte. Mira, lo importante aquí es definir una hoja de ruta. Una hoja de ruta. No dónde vamos a parar y por cuánto rato vamos a parar. Y en esa hoja de ruta va a haber lugares para detenerse a conversar, parlamentar. Los mapuches han demostrado históricamente la disposición a parlamentar. Igual, Carlito, somos dependientes, todos somos dependientes en una u otra. Ponte este cuento del COVID, güey. ¿Qué desarrollo puede tener el pueblo nación mapuche para enfrentar el tema del COVID, tanto desde el punto de vista de vacunas y de un montón de otras, de infraestructura hospitalaria? No mezclarse con los chilenos, los que trajeron el COVID a Chile, Raúl, los de las tres comunas que viajaban en aquella época. Sí. No olvidemos eso, que los primeros brotes de COVID los trajeron los que viajaban, y los que viajaban son de las tres comunas del rechazo, que son los que gobiernan Chile. Los trajeron los buenos de Talca, para su mayor información. Un médico de Talca. Sí. También hubo de Talca. Pero no es el único caso. No. Sí. Talca empezó con el cuento. Bueno, Talca, París, Londres. Oye, cabros, son las 21:27. Vamos rapidito con el bueno, el malo y el feo para despedirnos. Ha sido un programa igual bien conversado. Yo creo que estas cosas igual de repente es bueno alternar conceptos tan políticos como los de ustedes con los míos, que yo soy más un ciudadano de ciudadanía, cantor popular, y que
no me lo he leído todos los tomos, digamos, del pelado. Entonces, claro. O sea, y puedo representar de alguna manera también a la gente que está en sus casas, a la señora Juanita y etcétera, ¿no? A veces lo hago a propósito, ¿eh? Porque no tan desprovisto de tomos tampoco estoy. Oye, empecemos con el bueno, el malo y el feo. Empiezo yo. Para mí, mi bueno es que en la cuenta pública Gabriel Boric tocó el tema de la cultura. Un tema que yo diría que hace 30 años que no se tocaba en ninguna cuenta pública y en ningún emprendimiento de algún gobierno, ni por chacota, al contrario. Algunos gobiernos de la Concertación, a propósito, aplastaron algunas expresiones culturales porque las veían como un peligro para. Porque los artistas son críticos y ponen el dedo en la llaga, y entonces hicieron el Guatón Correa, específicamente con nombre y apellido, y otros tantos más, digamos, hicieron políticas de aniquilar espacios artístico-culturales que bien ganados estaban, incluso en dictadura. En dictadura nosotros abrimos muchos espacios que después, en los años de la Concertación, fueron cerrados y aplastados. Me alegro y veo como un buen signo que Boric haya tocado y haya incluido, digamos, en su cuenta, por lo menos algunas frases a favor del medio artístico-cultural. Lo malo, los países vetados en la Cumbre de la América, encuentro que es muy malo. López Obrador es un hombre que está poniendo muy, muy claramente, digamos, el dedo en la llaga y no va a esa cumbre, contrariamente, digamos, a lo que hace nuestro Gabriel Boric a respaldar, pero esa es la cuestión rara de Boric, que el va para allá y cuando es hasta allá dice que es un error el no haber invitado a Nicaragua, a Venezuela y Cuba. O sea, estoy allá y no estoy acá. Lo habían dicho antes, lo habían dicho antes y lo habían dicho a través de la ministra de Relaciones Exteriores, lo habían dicho ya, lo planteaba hace como 10 años. Claro, pero va. Entonces, como que estoy y no estoy. Bueno, eso es lo malo para mí. Lo feo, yo creo que lo feo, el Carlito tocó un poco el tema, son estos compañeros que están poniéndole, digamos, con el mango del hacha, e incluso varios de ellos en contra de la convención constitucional. O sea, ya por último, si no te gusta, digamos, el gobierno de Gabriel Boric, tenés todo el derecho de pitear, pero tirarte contra la convención, que es la tabla de salvación que podemos tener los chilenos, es para mí, es una fea actitud. Y lo tonto. Una vez más, Moreira, weón. ¿Cómo es tan weón? Moreira, que cuando le están haciendo, claro que fue muy simpático, yo aplaudo además al director de la transmisión, porque cuando Boric empieza a hablar de la corrupción, le hacen un close-up a la cara de Moreira, lo que hizo que el tipo esté querellándose, digamos, y haciendo una vez más de el tonto de la comunidad. Muchachos, Eduardo. Mira, yo creo que lo bueno y lo malo están unidos, en mi opinión, acá, porque lo bueno es que la derecha finalmente decidió irse en contra de la convención y en contra de la mayoría y llamar abiertamente al rechazo. Lo bueno, y lo malo también es lo mismo. Lo malo es que hay un sector, ¿no?, que no era tampoco, que era previsible, ¿no?, que se manifestara en contra de la convención. Lo tonto, yo me sumo a lo de Moreira. Moreira, además, llamó a derrocar el gobierno, ¿eh? Sí. Dijo, este gobierno no va a terminar su mandato. No sé, que tiene un ejército detrás,
¿Qué tiene? ¿Qué fuerza tiene como para decir eso? O a lo mejor la tiene y a lo mejor está, se fue de lengua. No creo, pero bueno, en fin, el tonto, el tontorrón. Eso por el momento, querido Raúl y Calditos. Bueno, Moreira en la caja de resonancia, seguramente, de algún milico trasnochado, nostálgico, el pinochetismo. O sea, no sería... Y no solo milico, ¿eh? Yo diría marino también. Bueno, me refiero a milico... Uniformados. Uniformados. Y marinos tal vez con mayor razón, pero no nos olvidemos que allí es donde el nido conspirador, con el apoyo de los gringos de la Operación UNITAS, fue la Armada. Claro. Hubo otras conspiraciones, sectores del ejército, menos de la FACH, más bajo, de menor intensidad, pero los que finalmente son los que golpean la mesa para el golpe de Estado, el borracho ese que de uniforme, el Merino Benítez. Oye, no confunda, no es Merino Benítez. Merino Benítez es un hombre que es de mucho tiempo más atrás, digamos, y que tiene que ver con la creación de la Línea Aérea Nacional. Toribio Merino. Merino. José Toribio Merino. Ese es el... Toribio Merino. Eso. Ahí hubo una confusión. Sí. No, pues el otro, el que por eso el aeropuerto lleva el nombre. Sí, ¿no? Claro. No, el impulsor, digamos, de la Línea Aérea Nacional. Claro. Merino Benítez. Merino Benítez. Oye, lo bueno en el terreno internacional es la posibilidad real que Gustavo Petro en Colombia. ¿Cuándo son la segunda vuelta? No, yo no sé. Creo que es la próxima semana, en junio. Lo bueno es que ya hay una posibilidad que por primera vez desde los tiempos liberales, ¿eh? Puede haber un presidente progresista, por lo menos, como es el caso de Gustavo Petro, que venía del M-19. No sé si ustedes se acuerdan que él fue parte de la dirección política del M-19. Yo pienso que ahora está mucho más moderado, pero es una persona que está progresando. Gustavo Petro, yo creo que una buena noticia para América Latina, en la perspectiva de que hayan otros golpes de timón. No nos hagamos grandes ilusiones tampoco. Son golpes de timón dentro de modelos que podrán humanizarse un poco, mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. El feo, o lo feo, es la ausencia de una visión de política internacional en la cuenta de Gabriel. No hubo un diseño donde nos planteamos cuál es nuestra postura con respecto a los conflictos internacionales, cuál es nuestra posición con respecto a los tratados de libre comercio o el respeto a los convenios internacionales sobre diversas materias, incluido la Convención 169 con respecto a los pueblos indígenas, que todavía la derecha la está tratando ahí de manipular en el proceso constitucional. Eso a mí me parece que como vacío es parte de lo feo de este tiempo. Lo malo es la posición de Joel Hernández. Joel Hernández es el responsable en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de los derechos humanos en Chile, es el relator, y planteó de que en Chile no había noción ni rasgos de prisión política, que la gente que estaba detenida acá estaba detenida por delitos comunes y por crímenes comunes. Entonces, para mí, realmente, muy malo, es muy mal que este personaje, funcionario, se haya planteado en esos términos,
Y el tonto de siempre, es muy tonto Biden, ¿no? Biden es muy tonto. O sea, cuando opina sobre China, sobre Rusia, o sea, mete la pata en todo. Y ahora, como cabrón mayor, no se ha olvidado que cuando hubo la cumbre, otra cumbre de las Américas, a la cual vino Bush, a Mar del Plata en Argentina, y estaba Lula, estaba Chávez, estaba Evo, estaba Correa, los pueblos de América, los gobiernos de América Latina, en su gran mayoría, le hizo una tapa al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el mentado ALCA. Parece que se olvida que no puede ponerse a pelear con todos los latinoamericanos. Es una tontera política para mí. Porque no tan solo ahora pelea con los que excluyó de la cumbre, sino que también pelea con los presidentes de México, la presidenta de Honduras, de los países de la Antilla y del Caribe, del CARICOM, que están en desacuerdo con la exclusión. El de Bolivia. Entonces, muy tonto eso, políticamente hablando. Bien. Oye, estamos, pero cuadraditos en la hora. Ha sido un entretenido programa. La ausencia de nuestra amiga Verónica y de Ricardo Tamayo, marcada, por supuesto. La próxima semana están con Sobre Azul, si no dan las explicaciones del caso. Y va a pasar lo mismo que aquí, van a terminar en Santiago el otro. Oye, no, si dieron las explicaciones, yo sí, avisé, estoy tonteando. Y Tamayo avisó por la red y la compañera Verónica también. Andaban de compras y otros quehaceres. Ah, oye, bueno, vamos a saludar antes de despedirnos a Miriam Lazo. Y mira, pues, mi querida amiga Miriam dice: excelente la inquietud que plantea Raúl. ¿Ven? Sus tontos. Iris Chávez dice: los políticos en 40 años solo legislaban para sus propios intereses, coludidos con los grandes empresarios. Saludos. Soledad Guarda, nuestra amiga del borde mar. Estoy con mala señal, dice, parece que me cuesta mucho escuchar. Temporal en Chiloé. Mira, saludos a los amigos de la isla. Temporal en Chiloé, dice, desatado. Abrazos de nuevo, chao. Claudio Martínez, cantautor, dice, escuchándoles, contrainformándome. Abrazo, amigos y compañeros, y hermano Raúl. Importante una ley de medios, luchar por canales y radios realmente públicos. José Torres nos dice que la derecha es cavernaria. Y bueno, esos son los amigos que participaron en el chat. Casi siempre a nosotros se nos va la posibilidad de incluir vuestras opiniones, pero hoy día que estuvimos un poquito más relajados, y vamos a hacer, por supuesto, el esfuerzo siempre de incluir sus opiniones y en lo posible también contestar alguna inquietud. Ha sido un bonito programa. Nos vemos el próximo lunes a la misma batihora y en el mismo baticanal, pero no se sabe si en el mismo bati escenario. Puede ser desde Pichilemu. Estamos alternando. Eso. Chao, muchachos. Temporada de casa. Temporada de casa. Te van a recibir de nuevo. Te van a recibir de nuevo. Claro. No.